refleja mucho la luz en los lentes. Hola familia Spanglish, ¿cómo están? Y bienvenidos a otro video en este canal. ¿Cómo están? Hoy es... ¿cuándo voy a poner este video? No sé si lo voy a poner en viernes o en miércoles, pero feliz día de semana. Ojalá que estén teniendo un bonito, una bonita semana. Que Diosito me los bendiga y bienvenidos a este video del día de hoy. El día de hoy, como pueden ver en el título, van a ser mis 14 top baby girl names. Mis 14 favoritos nombres de niña. Esos son unos nombres que me encantan. Y como ya les grabé mis top niño names, boy names, aquí les traigo lo prometido es prometido. Aquí les traigo los nombres de niña que me encantan y que a este momento me encantan. Los nombres de mis niñas me encantan también, pero esos nombres no van a estar en esta lista. Entonces estos son otros nombres que con el tiempo he empezado o le he crecido sentimientos a estos nombres y me encantan. Y si tuviera otra niña de esos nombres, a lo mejor puede ser uno de estos nombres. Y al final del video les voy a decir, porque en esta lista va a estar un nombre que cuando yo estaba embarazada de Isla, este era el nombre que seguía después de Isla. Si no íbamos a escoger Isla, este iba a ser el nombre de ella. Y se los voy a compartir al final del video para que ustedes vean que podía ser el otro nombre de Isla. ¿Ok? Pero sí, vamos a empezar con este video. Si ustedes quieren ver este video de los top baby girl names de la mamá Spanglish, de Anaís, agarren su soda, su jugo, su té, su agua, lo que ustedes estén bebiendo, agárrenlo, pero no paren de ver este video. Y sí, vamos a empezar. Entonces, el primer nombre que me encanta a mí, me encanta este nombre. Siempre que lo oigo digo, ah, this is such a cute name. Qué bonito este nombre. Y es el nombre Darla. Me encanta el nombre Darla. Darla es el nombre de la niñita que sale en la película The Little Rascals. Así se llama esa niña y me encanta. No sé, es un sonido súper bonito. Y el nombre Darla es un nombre americano. Y el significado de ese nombre es darling, como preciosa, sweet. No sé cómo se dice darling en español, pero me encanta el nombre darling. Y me gusta ese significado, el significado del nombre Darla. Entonces sí, el primero es el nombre Darla. El segundo nombre es el nombre Willow. No sé, me encanta el nombre Willow. Es un poquito diferente y casi no se oye, pero me encanta el nombre Willow. Willow es un nombre precioso, significa freedom, significa libertad, y me encanta el significado de Willow. A la barba casi no le gusta ese nombre Willow, porque aquí en los Estados Unidos hay una película que se llama Willow y es de un enanito como duende. Y cuando estábamos creciendo, yo creo que todos los niños aquí en los Estados Unidos miraron esa movie. Entonces como que cuando dices el nombre Willow, te recuerda a ese duendito de la película. Pero sí, me encanta el nombre Willow. Es un nombre diferente, único, y casi no se oye el nombre Willow. El tercer nombre es el nombre Emilia. Emilia, no Amelia, no Emily. Me gusta Emilia. Emilia es un nombre súper precioso. Siempre me ha encantado ese nombre. Yo sé que es un nombre súper popular, pero no sé, tiene un sonido tierno y no sé, siempre que oigo el nombre Emilia me recuerda como que a una niña súper súper cariñosa, bonita, curiosa. Y me gusta el nombre Emilia, y Emilia es un nombre latín y significa rival. Entonces sí, el significado es un poquito weird, diferente, pero el nombre Emilia es uno de mis favoritos. El cuarto nombre es el nombre Josie. Me gusta mucho el nombre Josie.
Si ustedes han visto la movie de Josie and the Pussycats, ahí sale Josie. Me gusta mucho. También en la movie Never Been Kissed con la Drew Barrymore, ahí ella juega un personaje que se llama Josie. Le dicen Josie Grossy. I don't know. Me encanta el nombre Josie, y Josie es inglés. No tiene significado porque viene siendo como un nickname para el nombre Josephine, pero la gente como que lo ha estado usando como nombre, y el nombre Josie. Que sigue es Julia, Julia. Me gusta mucho el nombre Julia. Julia es un nombre en latín y significa youthful, joven. Me gusta mucho ese nombre Julia. A la barba casi no le gustaba el nombre Julia, pero a mí me encantaba el nombre Julia, y era uno de los que tenía yo en la lista cuando estaba embarazada de Isla. Me encantaba el nombre Julia. It's such a pretty name, Julia. El que sigue, este nombre yo se lo iba a poner a Audrina. Este iba a ser el nombre que yo había escogido para Audrina, pero al final lo cambiamos y lo había escogido porque como Audrina nació en el mes de diciembre, como que el nombre iba bien con ese mes, y es el nombre Noelia. Me gusta mucho el nombre Noelia, significa Noé, Noé, Noelia, Navidad. Entonces sí, ese era el nombre que yo quería para Audrina. Pero al final escogimos Audrina. No sé por qué escogimos Audrina, pero le puse Audrina. Pero me gusta mucho el nombre Noelia. Noelia es un nombre súper precioso. Hay una cantante que se llama Noelia, y al tiempo que yo estaba embarazada de Audrina, estaba muy en moda esa muchacha. Pero sí, me encanta el nombre Noelia. El que sigue es Rosalie, Rosalie. Me gusta mucho el nombre Rosalie. Estos nombres que van a oír con la R, son nombres que yo amo, porque me recuerdan mucho a, me gustan mucho los nombres que empiezan con la R porque me recuerdan mucho a mi esposo, porque él se llama Reginaldo. Entonces, como que el otro nombre de Reginaldo para mujeres, Regina. Regina es un nombre súper precioso, pero como que no es un nombre para mí. Entonces todos los nombres que yo escojo con la letra R están como en un conectados con el nombre Reginaldo. Entonces este nombre Rosalie me gusta mucho, significa rosa. El apellido de nosotros es Rosales. Entonces va como muy bien, Rosalie, Rosales, estuviera precioso. Me encanta el nombre Rosalie, significa rosa, y las rosas son preciosas, ¿verdad? El siguiente nombre es un nombre súper cortito, pero me encanta también, y es el nombre Rita. Ese es un nombre que me, como que empecé a amarlo desde que estaba viendo la serie de Velvet. Es una serie en Netflix. Y me encanta el nombre Rita. Me gustaba mucho el personaje de Rita en este show. Entonces como que empecé a amar mucho ese nombre. Dije, ese sería un bonito nombre para una niñita que se llamara Rita. Casi no se oye, y Rita significa perla. Entonces me gusta mucho el nombre Rita. A lo mejor si tengo una perrita, o algún día se me hace que compre una perrita porque yo quiero una perrita, a lo mejor le pongo Rita, porque está muy bonito el nombre de Rita. Pero sí, me gusta el nombre de Rita. El siguiente nombre es el nombre Rosy. Rosy, otro nombre con la R. Ven lo que le estoy diciendo, que todos están como conectados. Rosy, me encanta mucho también. Significa rosa. Rosy es un nombre bien tierno. Siempre que oigo el nombre Rosy, me figura una niñita que anda jugando allí. Y me encanta el nombre Rosy. Está bonito el nombre Rosy. El siguiente es el nombre Estela. Stella, me gusta mucho el nombre Stella. Ya estoy hasta sudando. El nombre Stella me gusta, pero me gusta cómo se oye más en inglés. Stella. No me gusta cómo se oye en español. Stella. No me gusta, pero me gusta cómo se oye en inglés. Stella. Y Stella significa una star, una estrella. Entonces está muy bonito el nombre Stella. El siguiente es un nombre que me encanta y siempre me ha encantado. No sé por qué nunca se lo puse a una de mis niñas. Es el nombre de mi abuelita. Y me encanta ese nombre, y es muy clásico y es súper bonito. Y es el nombre Daisy. Me gusta mucho el nombre Daisy.
Es un nombre clásico y súper bonito, no sé. No sé por qué nunca se los puse a una de mis niñas como un middle name o su primer nombre. Nunca lo pensé, pero me gusta mucho el nombre Daisy. Y Daisy es como una flor. Y sí, Daisy es un nombre precioso y es el nombre de mi abuelita. Y me gusta mucho. El último nombre de mi lista de top baby girl names es el nombre Raven. Me gusta mucho este nombre Raven. Cuando mi hermana estaba embarazada de mi sobrinita Ruth, yo le decía ponle Raven, porque me gusta el nickname Ray. Me gusta cómo se oye el nickname para una niñita, Ray. Me gusta mucho el nombre Ray. Entonces Ray, Raven, me gusta mucho porque la llamaríamos Ray. Entonces estuviera súper bonito tener una niña que se llame Raven. Raven es un pájaro. Aquí en los Estados Unidos es un pájaro. Entonces así se le dicen Raven. Pero me gusta mucho ese nombre Raven. Pero sí, amigos. Aquí llegó el video de mis top baby girl names. Ojalá que les gustó este video. Y para dejarlos saber cuál iba a ser el nombre de Isla, antes que escogiéramos el nombre Isla, iba a ser el nombre Stella. Me gustaba mucho Stella y yo quería ponerle Stella a Isla, pero la barba no quiso. Y como le tocaba turno a él de darle el nombre a nuestro bebé, él escogió Isla. Entonces así quedamos con Isla. Pero sí, me encanta el nombre Isla. Es bien unique y no sabía que ese nombre es súper popular en Londres. Es uno de los top baby girl names allá en Londres. Entonces sí, pero sí, su nombre iba a ser Stella y me encanta. Pero sí, ojalá que les gustó este video. No se olviden darle like, suscríbanse al canal. Y si quieren ver más videos así de nombres de babies, pero con solo una letra y así con significado y todo eso, a mí me gusta hacer esto. Me encanta mucho lo de los nombres de baby, me gusta mucho lo del embarazo, todo eso me da felicidad. Entonces si ustedes quieren ver videos así de nombres de babies, pero con, como digamos que solo con una letra, déjenme saber abajito y yo contentamente les hago esos videos. Pero sí, no se olviden de suscribirse si todavía no se han suscrito, para que sean parte de esta familia Spanglish y la familia Spanglish siga creciendo. Y como siempre les digo, se me cuidan, Diosito me los bendiga y nos miramos para el próximo video en este canal. Bye.